Fuimos recibidos por el juez. El balance quizás para las necesidades que tenemos nosotros hoy de una solución inmediata, por ahí no fueron los esperados, porque sin duda que a estas alturas, ya después de poco más de 6 meses que estamos en esta lucha, lo único que queremos es saber qué día tenemos que pasar a cobrar. Pero bueno, sí, el dinero existe, sí hay voluntad por parte de Edgar Bachiani a pagar. O sea que de todas las presentaciones y de las investigaciones que lleva adelante con el tema de las financieras, los que, digamos, en una mejor posición o condición están, somos los damnificados de la financiera de Marcapital. ¿Le dijo el juez Contreras, hay una fecha, algo en el horizonte de saber cuándo podrían restituir sus dineros? El juez Contreras se muestra optimista, él no nos puede dar una fecha, él no puede manejar esos tiempos. Hoy está en Fiscalía de la provincia el caso, así que están esperando que ellos se expidan, y bueno, recién ahí, si se decide de que vuelve a la justicia federal la competencia sobre la causa, que la investigación por parte de la justicia federal sigue igual, recién ahí van a poder hablar de algo relacionado a una prisión domiciliaria. El hecho de que él esté en la Policía Federal o esté en el penal no lo hace que esté más alejado a una prisión domiciliaria. De hecho, el doctor Córdoba, que es prosecretario, nos explicaba de que puede pasar directamente del penal de Miraflores a la casa. O sea, no va a cambiar de que... No porque esté acá en la ciudad, en la Policía Federal, está más cerca de salir.